explicación de mamparas a cargo del doctor Miguel Reyes Hernández, director general de CFE Energía, y el ingeniero Osvaldo Zavala Girado, superintendente de la Central de Combustión Interna Baja California Sur. Bueno, buenos días a todos. Si me permiten, iniciaré con una explicación de las mamparas. Le comento que en el sistema Baja California Sur se tienen dos sistemas interconectados, aislados. En la parte norte del estado se encuentra el sistema Mulegé. Esos alimentan ciudades principales como Guerrero Negro y Santa Rosalía. En la parte sur se encuentra el sistema Baja California Sur, que va desde Loreto hasta Los Cabos, ¿sí? Antes de la instalación de estas unidades que está usted viendo, que le estamos presentando, teníamos una capacidad neta de 638 megawatts, con tecnologías de térmicas convencionales, turbogases, combustión interna y aeroderivadas. En el periodo del 2016 al 2020, en el sistema eléctrico Baja California Sur, lamentablemente tuvimos cortes de energía a los usuarios. Esto se debió principalmente al abandono y falta de mantenimiento a las centrales que provocaron indisponibilidad. Esto fue por falta de recursos en esos periodos. Y eso nos provocó que la demanda en diferentes puntos, principalmente en verano, que es donde se presenta la demanda máxima, no pudiéramos alcanzar en ocasiones la demanda con la capacidad de generación que teníamos, ¿sí? Como usted puede ver, en la parte de abajo tenemos el crecimiento de la demanda del estado, que es un crecimiento entre el 4 y el 6%. Es un valor de una tasa de las altas del país. Como compromiso de presidencial, que era evitar definitivamente que no se evitaran los cortes de energía a los usuarios, la CFE puso en marcha un programa de inversión a corto y largo plazo de generación de energía eléctrica, así como suministrar de gas al estado de Baja California Sur. Con eso, darle flexibilidad a lo que no teníamos, que solamente generamos con diésel, con combustóleo. A corto plazo, y como ya usted lo está viendo, se trasladaron dos unidades de la central de lechería del estado de México, con una capacidad de 74 megawatts, con una inversión de 127.8 millones de pesos. Todo eso fue con recursos propios y personal de la comisión, todo ese traslado que se hizo, ¿sí? Así como la adquisición de cuatro aeroderivadas nuevas con capacidad de 113.2 megawatts, con una inversión de 1.405 millones de pesos, de las cuales dos ya están en operación comercial y ahorita están trabajando, aportando al sistema y a las necesidades de la demanda. Asimismo, como largo plazo, se tiene contemplado la construcción para el 2024, entre el 21 y el 2024, una central de ciclo combinado con 327 megawatts con una inversión de 9.840 millones de pesos, lo cual dará un soporte grandísimo al sistema. Con estas acciones podemos ver por acá una gráfica, ¿verdad?, que nos representa esas acciones, donde puede ver que en el color verde es la capacidad instalada que tiene Comisión Federal. Lo amarillo son la capacidad que tienen los privados y lo rojo es la demanda en el periodo de futuro que vamos a tener. Con esto, le comento, y aquí se puede ver cómo las 187 megawatts de las aeroderivadas y de lechería incrementa su capacidad instalada a 825. Con eso da un total al final de 957, muy superior a los 537 que se espera. Con eso nos dará un buen respiro durante los próximos años para la llegada del ciclo combinado en el 2024, que con ello subsanaremos todas las necesidades, así como utilizar estas unidades. Sí, con esa capacidad, estas unidades ya podríamos desplazarlas a otras
estados o necesidades del país, ¿sí? Tienen ruedas, señor presidente, literalmente la subes a un tráiler y se va. Ok, de aquí le cedo la palabra al Reyes, que continuará. Gracias, muy amable. En cuanto al suministro de combustible, señor presidente, usted hizo un compromiso el año pasado, aquí en La Paz, de que habría el uso de un combustible más eficiente, más barato, que es el caso del gas natural, y que llegaría antes de junio de este año, cosa que se va a cumplir. ¿Qué se hizo? A través de una empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad se llevó a cabo un concurso en cuyas dos modalidades, el corto y el largo plazo, se cumplió ya una. En el caso del corto plazo, en diciembre de este año tuvimos 6 empresas que ofrecieron la posibilidad de traer gas natural a esta zona antes de junio, algunas otras posterior a esa fecha. Esta energía, es decir, este gas, ¿para qué funcionaría o serviría? Para estas aeroderivadas que se están instalando, que se estarían poniendo en marcha ya a partir de esta semana, como lo comentó mi compañero de la Comisión Federal de Electricidad, ya con la operación comercial dictaminada por el SENACE. Entonces, sería inicialmente para esto. El inicio del suministro está pensado para el 30 de mayo de este año. La duración del servicio son 3 años. La capacidad o la cantidad es aproximadamente 20 millones de pies cúbicos. Y la empresa es una empresa que se ha establecido aquí ya con antelación, que es New Fortress Energy. En el largo plazo, se ha convocado ya también a las empresas para que en marzo del 2021 se hagan sus propuestas y se lleve a cabo todo el proceso de concurso. En junio, la idea es que en junio del 2024, cuando esté la nueva planta de generación, que será ese ciclo combinado de 327 megawatts, esté garantizada el suministro de gas natural con entre 40 y 50 millones de pies cúbicos diarios. Ese concurso implicará que la duración del servicio esté garantizada por al menos 20 años. ¿Cuál es la logística hoy para estos primeros 3 años? Llegará un barco de gas natural licuado al área de Pichilingue, de ahí ese gas natural licuado se va a regasificar en esa terminal de New Fortress Energy y se transportará en ruedas a las dos terminales donde están las aeroderivadas, que sería en este caso Punta Prieta y lo que es esta central también. Con este plan, presidente, se cumple con su instrucción de que antes de junio de este año llegue el gas natural, que tengamos acceso a un combustible más eficiente, más barato, pero además hay una cosa importante, que las aeroderivadas y lo que se está contratando aquí pueden hacer uso de otro combustible en caso necesario. Si tuviéramos un problema como la vulnerabilidad o el alto precio de gas natural, como se tuvo en los días recientes, se podría utilizar diésel. Se tiene y se cuenta también con un tanque de soporte de diésel para ello. Y con todas estas acciones, presidente, CFE incrementará en 80% su capacidad de generación, es decir, estará agregando 514 megawatts al sistema eléctrico de Baja California con una inversión de más de 11 mil millones de pesos. ¿Cuál es entonces la conclusión? Que con esto, Comisión Federal de Electricidad podrá cubrir la totalidad de la demanda sin depender de privados. Y asimismo, se espera obtener un ahorro de casi 8 mil millones de pesos. Es decir, la población de Baja California, de todo el estado, tendrá acceso a electricidad a un precio más competitivo y con un combustible menos contaminante. Amigas, amigos de La Paz, Baja California Sur, nos da gusto regresar a La Paz y a este complejo de generación de energía. Hace alrededor de un año estuve aquí y en ese entonces se planteó por parte del ciudadano gobernador Carlos Mendoza la preocupación de que se presentaran crisis
por falta de energía en Baja California Sur. Apagones. Y que era necesario ampliar la generación de energía eléctrica. Nos comprometimos a hacerlo y aquí están los hechos, los resultados. Ya se ha incrementado la generación de energía en alrededor del 25% de lo que teníamos hace un año a la fecha, con 6 plantas de generación. Esto, como lo mencionó el licenciado Bartlett, ya sería suficiente para cubrir la demanda de energía en todo el sexenio, pensando de que se puede crecer a una tasa del 6% anual y que en esos términos podría ser la demanda en esa cantidad, podría ser la demanda de energía eléctrica. Sin embargo, se tomó también la decisión de construir una termoeléctrica a partir de este año para entregar esta nueva planta en el 2024, a finales del gobierno. De esa forma se garantiza energía suficiente para Baja California Sur y también se posibilita el que se puedan ir utilizando menos estas plantas antiguas que consumen combustóleo y que es difícil reconvertirlas. Por eso se optó por la nueva planta de generación de energía con gas, la termoeléctrica. Pero esto también me ayuda a explicar, a ilustrar cómo se manejaba en los tiempos del neoliberalismo la política eléctrica, todo el sector energético. ¿Qué es lo que predominaba? La idea de que se mantuvieran operando las viejas plantas, no invertir en plantas nuevas, que la Comisión Federal de Electricidad no construyera termoeléctricas ni plantas nuevas, y que estas plantas construidas desde hace muchos años se fueran convirtiendo en chatarra, para que los particulares, las empresas extranjeras, se quedaran con el mercado de la industria eléctrica nacional. Nada más pensemos que hace 20 años toda la generación estaba a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando llegamos al gobierno, ya el 50% de la generación estaba en manos de empresas
privadas, sobre todo extranjeras, que le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos. Ese era el plan. Si no hubiésemos ganado, si no hubiese optado el pueblo por un cambio verdadero, a finales del sexenio íbamos a estar en la Comisión Federal de Electricidad generando, si acaso, el 10% de la energía demandada por el mercado, y el 90% del mercado iba a estar acaparado por las empresas particulares, sobre todo extranjeras, subsidiadas con el presupuesto, con el dinero del pueblo. Esto es lo distinto, lo diferente. Se nos presenta un problema en Baja California Sur porque se abandonó la industria eléctrica de manera deliberada para dar oportunidad a todos los negocios jugosos que hicieron al amparo del poder público. Y cuando llegamos, pues habían apagones porque no se había invertido en mejorar el servicio de energía eléctrica. Como respuesta más que oportuna, se han puesto en operación las dos plantas móviles de turbogás que hemos visitado y que se encuentran aquí a mi espalda, y que habrán de generar 74 megawatts de flujo adicional de electricidad que están generando, debí de haber dicho. Además, el gobierno federal se comprometió a instalar 4 nuevas unidades aeroderivadas móviles, de las cuales 2 ya están en función y entiendo las próximas funcionarán en los próximos par de semanas, capaces de generar entre las 4 113 megawatts de electricidad para resolver con mayor holgura aún el grave problema que enfrentamos para cubrir la alta demanda, especialmente la que se genera en los meses de verano. Son plantas, además, que tienen una característica muy, muy importante. Son duales por el combustible que utilizan. Operan indistintamente con gas natural o con diésel. Atienden, por un lado, la problemática de generación con una mayor protección al medio ambiente, y por el otro, se garantiza su operación ininterrumpida al poder utilizar 2 combustibles diferentes y no estar a expensas solamente de las condiciones que nos marca en el mercado. Recientemente atestiguamos la crisis de falta de electricidad que sufrieron algunos estados hermanos por las altas temperaturas observadas en el estado de Texas y que generaron el desabasto de gas natural en nuestro país, poniendo de manifiesto que tenemos una limitada capacidad de almacenamiento de ese energético. Afortunadamente, señor presidente, en Baja California Sur llevamos años preparándonos para aportarle a la solución de este problema. Por gestión y promoción del gobierno del estado, en un par de meses, contaremos con el almacenaje y suministro permanente de gas natural que llegará por vía marítima, como aquí le ha sido a usted hoy explicado. A pocos kilómetros de aquí, en el puerto de Pichilingue, con una inversión superior a los 5,000 millones de pesos, está por concluirse la construcción de una planta almacenadora y distribuidora de gas natural que surtirá por primera vez de ese combustible a nuestro estado. Por su capacidad de almacenaje de 130 mil metros cúbicos, habrá en el estado gas natural suficiente para atender sobradamente nuestra demanda de combustible para generación de electricidad.